Está presentando el proyecto.
Thank you.
Decíamos ahorita, después de darle las buenas noches, que este encuentro está realizando en la casa, en el hogar, en el hogar de Gil Medina y su familia, doña Gloria y sus hijas e hijos, ¿verdad? Y que este encuentro se hace en honor a la visita de nuestro descubertero, hermano y amigo, Antonio Medina. O Demetrio Antonio Medina Erasme. O Antonio Trinidad. Hermano de Ricardo Trinidad y de Helio Aquino Medina. Antonio Erasme, hermano de Ricardo Trinidad y de Helio Aquino Medina. Exacto. De padre y madre. Que no son primos hermanos, son hermanos de padre y madre. Que nos consta. También es Plinio él. Y también está. Entonces, este encuentro entre hermanos tiene el propósito de compartir y de unirnos un poquito más, querernos más bajo este techo de esta familia que ha sido un ejemplo siempre. Sassi ha sido una de las personas, por lo menos de mi grupo, de mi generación, que nunca ha ofendido a ninguno, a nadie. Es una persona que le falta poco para ser padre. Ni borracho. Pero ni padre. Ni borracho, sí, una persona que ni borracho vende. Es cura, sí. Entonces, aquí tenemos compartiendo con nosotros otro Dominican George, Wilfredo. Ahí viene. Que lo vamos a ver por internet. El amigo Infinito que está aquí. Sí, esa es una figura emblemática. La abuela. Luego tenemos por aquí a mano izquierda un amigo que, aunque no es descubertero, pero está casado con todos nosotros. Cristian. Al brinco. No, es descubertero, soy descubertero, porque me siento ser hermano de todos ustedes. Ok, muchas gracias. Gracias a su lado, tiene la manda más, que es la esposa. La que manda en la casa. Esa es la que sabe. Luego le sigue Ñeña. De Yanira. Pero nosotros lo comencemos en la descubierta como doña Ñeña. Luego le sigue Rafael Medina, hermano de Máximo Pérez, quien le habla. Lo mismo que tuvimos el problemita ahorita con Antonio Medina y Ricardo Trinidad. Él se llama Rafael Medina, hermano de Máximo Pérez. El padre y madre. Cuando a él le dicen el peje, él se siente como si estuviera en la varilla. Exactamente. Luego aquí le sigue la señora esposa de nuestro amigo Marquito, le decimos Marqués, Joana. Joana Ferrera, hermana de Yanira Medina. Hermana de Yanira Medina. Tenemos aquí a la compañera Tania, que se llama como mi hija. Cuquita. A la Cuquita. Sí. Luego tenemos a Fernando Cuevas, ¿verdad? Que es una persona también muy, muy armoniosa entre el grupo. Una persona que tampoco ha tenido problemas con el grupo. Si tú me dijiste mi apodo a mí, dice, como el mundo lo vea. A él me decíamos Luz Baja. Con Bartolo Medina, hermano de Máximo Pérez y de Rafael Medina, pero dice Chara. No, él dice Luego tenemos un descubiertero adoptivo. Alias Pachelo. El esposo de Yanira. Por aquí seguimos con Servio
Servio Enrique Pérez y Ramírez, alias el feo. Ese es feo. Aquí tenemos, ay no, espérate, ese caballero, sí, es un músico descubiertero que tiene un nombre muy característico, le decimos el Mechú, pero su nombre es Ángel. Aquí tenemos una señora. Señora Mercedita. Mercedes. Esposa de Aníbal Ubrí. Sí. Primo de Antonio Medina. Exactamente. Aquí le sigue el feo del grupo, el licenciado Delkis Máximo Medina, alias Delkis. Yo me di cuenta que era mi tocayo después de viejo. Él nunca quiso decir, ponía Delkis M. Aquí le seguimos con Garibaldi Cuevas. Marcos Cuevas. Sí, hermano de Marquito y de Fernando. Que son Marcos Cuevas y Marcos. Sí, hermano de Marcos Cuevas, el padre, pero imagínate. Aquí seguimos con. Aquí hay problemas. El Joaquino Medina, pero era Erasme. En el camino de los botones. Aquí tenemos. Este, como es de otra generación, nosotros mamá le decimos negro. No sé qué quiere decir negro, pero es negro que le decimos. Miguel Ferreira Ramírez. Entonces aquí tenemos una figura muy querida en la descubierta, representante de una familia muy tradicional, hijo de Milongo, el difunto Milongo y doña Lala. Una persona que se dedicaron a producir comida, a criar bien, y ellos son un ejemplo de esa el papá de él siempre era que bailaba el primer merengue en los bailes que se hacían. El primerito. Eso era sinónimo de respeto. Yo quiero hacerle, antes de pasar aquí, un homenaje póstumo al papá de Pito, a Don Milongo. Porque cuando yo ingresé a la universidad, busqué una de nacimiento y Milongo me dijo a mí que no podía regresar a la descubierta sin un título. Y que la única forma de salir de la pobreza era la universidad. Eso se lo debo yo a Milongo. Para mi familia y mis hijos, que todo lo que yo tengo se lo debo a Milongo. Entonces, aquí tenemos al hijo de Pinito que cobre. Hipólito Cueva. El hombre de la cámara de televisión. Un descubiertero que siempre lo tiene presente. Sí, un colega. Y aquí tenemos a la novia del hijo de Pepín. Borra eso. Dale para atrás, corrijo. Es la novia del hijo de Berenice y Felipe. Que esa era la familia de doña Elena. Ese no era nieta de doña Elena. No era nieta. Bienvenida y los descubierteros son muy dulces. Sí. Aquí tenemos a la mamá de metal, el tronco de allá de la familia Medina Trinidad, Medina Erasme. Allá donde Elena había una mata de ciruela. Antonio es de los hijos que más se parece a ella, quizás por eso es su debilidad. Y le dice el negro, mi negro dulce, con apellido. Eso es. Pero los moños blancos, no es solo por su mamá, es por su mamá y su papá también. Los dos tenemos moños blancos. En la próxima visita se los vamos a pintar. Negro de blanco, es más fácil. Es una persona que nos condujo siempre por el camino de la iglesia. Él era clérigo en la descubierta, pero es una persona que se prestó mucho a la alegría y siempre nos trajo a nosotros mucha alegría. Cuando cometió un pecado, le robaba la marifica al padre. El hilo
Mendes, ellos de Gil Medina, pero los dos son hijos de Italiano Ferreira. Exactamente. Hermano de Gil Medina. Y los dos son hijos de Italiano. Hermano de Gil Medina y entonces hijo de Italiano Ferreira. Sí. Y aquí seguimos con un bebé. ¿Cómo te llamas? ¿No te oigo? ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Cómo? Juan. ¿Cómo te llamas? Se me olvidó. El bebé está impresionado, quizás por el foco, pero vamos a seguir. Es de la familia. Él acá. Se le olvidó el nombre. Aquí tenemos el hijo de Berenice y Pebrilla, el doctor Pebrilla, que nos dio muchos años de servicio médico en la descubierta y evitó muchos, que muchos descubierteros partieran a destiempo. Sobrino de metal. Sobrino de metal. Tú no tenemos que te digan metal. Ah, bueno. Exactamente. Entonces, a Felipe nosotros debemos mucho y la descubierta le agradece. Siempre. Así es que sean extensivos. Rafael Felipe es bueno. Exactamente. Pebrilla es bueno. Y aquí, mira qué figura tenemos aquí. Ay. Aquí fue donde doña Rosita se paró a decir, quiero mucho cariño. Esta es una persona muy cariñosa con Gil, conmigo, con Antonio y de los amigos entrañables de Dios me dejé ese grupo. Una persona que siempre ha estado presta a servir y... muy, muy cariñoso. Dios me de que se fue hace tiempo. Marquito, muy querido de nosotros y esperamos que... No hay tiempo ya de separar. Sí, no, vamos a llegar por aquí. Dígame por aquí. Lo voy a dejar para usted. Sí, vamos a dejar por aquí. A una hija de Rosa y Pepín. Faltaban a la los... hija de Rosa y Pepín. Faltaban los mahones. Oh. Sí. Porque Pepín es feísimo. Pero Dios dijo bueno. Entonces, esta es la hija de Pepín y Rosa, ¿verdad? Hijo de Elena y nieta de Elena y Don Mosco. Y sobrina de Antonio. Sobrina de Antonio. Aquí tenemos, y ahí si no me voy a equivocar, la novia de... La novia del hermano de ella, de Patricia, que es Alfonso. Le dicen Alfonso, pero es Cali. Así que bienvenida. Tú estás yendo la vaina media, tú tienes que estar completo, espérate. Ella es la nieta, usted le llama Cali. Pero como lo llamaba, venga cagado. Que es, no, él le dicen Elvis, pero nadie lo conoce por Elvis ni su mamá. Yuyo o Cuyaya. Entonces, esa persona también, allá de la descubierta, es una persona que ha estado siempre ligada a nosotros y nos ha guardado mucho respeto. Por eso lo seguimos queriendo y compartiendo de nosotros. El que más lugar de esta vida. Eso está en los libros, ¿eh? Extremadamente complacido por esta demostración de afecto y de cariño que le hemos hecho en todo. Me siento complacido por su visita aquí en mi casa. Así que, aunque Antonio no está aquí, esperamos que esto se repita. Buenas noches y adelante. Okay. A picar. Felicidades. Vayan picando ahora. Está bien, no me acuerdo de que abra Antonio.
hacemos las manos así. Salieron gemelas. Que dice, no, él no se pinta, porque el grupo mío, Delky y él, están llenos de canas, igual que Ramón Peguero. Pero yo eres de él. Parece ser del viejo, las canas tardías, ¿verdad? Pero realmente no me está pintando todavía. Y no lo hago. Con las canas se visa. Exacto. Bueno, felicidades entonces. No vas a pecar, peque. Yo no quiero irme dejando un problema sin resolver. El problema que yo no puedo dejar sin resolver es este caballero aquí. Se llama Diomedes Pérez Ramírez. Pero le dicen Gon. O mala bebida. O kikiriki. ¿Me entiendes? Entonces, Diomedes, después que recorrió un largo camino bebiendo Brugal y Clerén, se convirtió a Dios. Y es lo más importante. Lo que él ha hecho es ejemplo para todos nosotros. Yo lo felicito y yo espero también caminar ese mismo camino. Esta grabación no sale si yo no saco a la persona que está grabando. Que es el fotógrafo y el camarógrafo, porque él también es cubiertero, hijo de Nelito, ¿verdad? Él ha descubierto. Sí, pero hay que poner la cámara a él. Sobrino de que lo vean. Sobrino de José Nito. Vamos a darle un panel. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Okay. Ese es el cubiertero. Y bueno, listo. Cuando se usaban los montantes en la descubierta, eso era un acontecimiento. Igualmente, cuando aterrizaron el helicóptero en la descubierta, toda esa gente que estuve ahí dejaban la escuela vacía. Iban, incluyendo a Antonio y a Gil. Eso era lo primero, y Delky en irse a ver un helicóptero, un pájaro de acero. Y cuando llegaron los montantes, ese caballero que ustedes ven ahí con los lentes, Sergio Enrique Pérez y Ramírez, alias Feo, explotó un montante en su casa, se quemó todo, se quedó sin pestaña, sin ella y sin cabello, y vino feísimo. De la capital regresó feísimo a la descubierta. Todavía tiene cicatrices por esa curiosidad. Así es que vamos a disfrutar la cena y el Señor le bendice a todos. Amén. Sí, ya ahora. Vayan pecando.
viaje placentero por el terreno de la ciudad. El avión que me lleva a la ciudad. Discutirme caballero con lo que me divertí. Me dio la comida, me dio la comida.